yo ahora te doy tanto para que vos subas. Después del tren. Buenas noches. En nombre del grupo promotor de la campaña Leer es Pura Vida, la Embajada de Estados Unidos, la Universidad Estatal a Distancia, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y el Club de Libros, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la segunda serie de afiches del 2014. La propuesta de esta campaña es motivar y fortalecer el desarrollo de actividades lectoras para y por las comunidades en nuestro territorio nacional, para la formación de ciudadanos y ciudadanas que gustan de la lectura y que asumen el reto de ser autores del presente y del futuro de nuestros entornos sociales. Nos acompañan en la mesa principal la señora Beverly Tucker, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos. El señor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. El señor Carl Schmack, director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense. Extiendo un cordial saludo a las personas que nos ven y escuchan por medio de Onda UNED, invitados especiales y medios de comunicación. A continuación, cedo el espacio a la señora Ligia Alpizar en representación del grupo promotor Leer es Pura Vida. Bienvenidos, señoras y señores de la mesa principal, a nuestros invitados de la Cámara del Libro, invitados especiales, público que nos acompaña y nos sigue gracias a la transmisión de Onda UNED. El enfoque de la campaña es hacia el mercado social en el área de la educación y está dirigida a la población nacional. Esta es una propuesta de trabajo multidisciplinario e interinstitucional bajo la iniciativa del grupo promotor como alianza estratégica para la consecución del objetivo propuesto. Lanzar una campaña que promueva iniciativas de promoción de lectura a nivel nacional para la divulgación y el fortalecimiento de la actividad lectora. Por esto reunimos esfuerzos y recursos para la divulgación y el fortalecimiento de la lectura como una actividad que permite el enriquecimiento intelectual de todos y todas sin distinción. De igual manera, es responsabilidad de todos y de todas integrar acciones colaborativas y más solidarias para hacer prioritario el acceso al recurso de la información, ya sea en formato impreso o digital, pero hacia el fortalecimiento de la educación, la difusión de la cultura y el desarrollo del conocimiento en la construcción del bien común. Como les contábamos, hace 2 años, en nuestra primera presentación, este proyecto se inspiró en la campaña Celebrity Read de la Asociación de Bibliotecólogos de los Estados Unidos, American Library Association, y desde 1985 se desarrolla en este país con gran aceptación y que sirve para llamar la atención pública sobre la lectura y la educación. Nuestra propuesta a la TICA es Leer es Pura Vida y hemos incluido la creación de la primera serie de 10 afiches promocionales con fotografías de personalidades costarricenses, a quienes les externamos nuestra gratitud por su amable y entusiasta participación. La serie de afiches se distribuyó entre las 56 bibliotecas públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas y con el apoyo y el trabajo que realizaron durante todo el año y a lo largo del país en la promoción de lectura. También se distribuyeron en las sedes de los centros culturales, en los 34 centros regionales de la Universidad Estatal a Distancia y las librerías de la UNED para incentivar la organización de experiencias lectoras en sus comunidades.
se realizó un concurso literario de cuentos sobre literatura fantástica, con la participación de 60 obras, y debido a la calidad de los trabajos se premiaron 6 cuentos que hoy forman la antología Galatea, presentada el pasado 18 de julio por el Club de Libros, y se ofreció un conversatorio con los lectores. Contamos con una amplia divulgación en medios de comunicación gracias a la labor de nuestras oficinas de mercadeo y en las redes sociales a través de nuestra página en Facebook, porque sí se vale hacer de la lectura una buena noticia y un verdadero gusto. Ejemplo de ello es que a solicitud de varias instituciones iniciamos una exposición itinerante de afiches bajo el acuerdo que realizarían actividades lectoras. Hasta el momento, más de 30 instituciones han participado en la exposición y siguen rotando en el territorio nacional. Entre las instituciones se encuentran universidades públicas y privadas, centros educativos públicos y privados, diversas instituciones como la Asamblea Legislativa, el Hospital Nacional de Niños y organizaciones comunales del país. Este año realizamos una excelente fusión de literatura, lectura y arte con la Asociación de Artistas Visuales, quienes se encuentran hoy aquí con la muestra del libro Arte en el stand de la Embajada de los Estados Unidos, y los invitamos a que los visiten y los vean. Y dentro de nuestras propuestas de promoción de lectura, hemos querido también incursionar en los formatos de accesibilidad para la promoción de la lectura en poblaciones de discapacidad. También esperamos contar con la participación del Movimiento Escao de Costa Rica, quienes hoy nos acompañan en esta campaña de promoción de lectura. Hoy nos acompañan acá la Unidad 118 de Cartago. Gracias al apoyo de la Cámara del Libro de Costa Rica, hemos participado en la tercera Feria Internacional del Libro. Y gracias a la aceptación del público de la campaña y el gusto por la lectura en nuestro país, hoy estamos aquí con ustedes para presentar la segunda serie de afiches promocionales Leer es Pura Vida 2014. Sin embargo, antes de proceder a la presentación de los nuevos afiches y de conocer a las personalidades que se han unido a esta campaña, quisiéramos rendir un merecido reconocimiento al fotógrafo oficial de la campaña, Eladio Ramírez, por favor, de la Embajada de los Estados Unidos. Otro reconocimiento a Francisco Ramírez del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, quien es nuestro diseñador gráfico. Y otro reconocimiento a la impresión gráfica de la campaña de parte del Departamento de Edición Gráfica de la UNED, y en nombre del equipo Atricia Calvo, o el equipo que nos acompaña. Aprovechamos también para mencionar los reconocimientos que la campaña ha recibido. Fuimos el segundo lugar con conjunto gráfico de los afiches La Mejor de la Industria Gráfica en Expo Gráfica Centroamericano del 2014. Fue proyecto innovador de bibliotecólogos innovadores en el 2013, que fue otorgado por el Colegio de Bibliotecólogos de Costa Rica. Gracias al equipo de trabajo de la Embajada de Estados Unidos, de la UNED, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Editorial UNED, Centro Cultural y Club de Libros. También deseamos presentar un homenaje y eterno agradecimiento a nuestro escritor célebre, personaje costarricense, don Alberto Cañas, quien amablemente accedió a participar en esta campaña en la primera serie de afiches. Tenemos el honor de contar con la presencia de la familia de don Alberto, y en nombre de ellos, don Víctor Cañas, le entregaremos el retrato que esta campaña siempre lucirá con respeto y con gran admiración. A continuación,
Don Víctor, lo invitamos. Bueno, como que me invitaron a decirles algo, yo no estaba ni preparado. Ojalá tuviera la centésima facilidad de mi padre para poder expresarles lo que realmente estamos sintiendo nosotros. Esto ha sido muy emotivo. La campaña de Leer es Pura Vida, ya él me había contado sobre eso y le emocionaba mucho el poder promover la lectura. Como eterno lector, enamorado de las letras, ¿verdad? Es decir, mi padre vivió alrededor de los libros. Por eso siento que un homenaje aquí, dentro de la Feria del Libro, realmente lo debe tener muy satisfecho. No se me ocurre un homenaje en ningún otro lugar más apropiado que dentro de la Feria del Libro. Y que se haya, quiero agradecer a los organizadores de la Feria del Libro, que se haya dedicado a la memoria de mi padre, pues creo que es realmente como lo más apropiado que podría haber, ¿verdad? Muchas gracias a todos, muchas gracias a UNED, muchas gracias por el bellísimo afiche. Gracias a la señora Ligia y al señor Víctor, hijo del señor don Beto Cañas, señor tan querido por todas las instituciones aquí presentes. Seguidamente, las palabras del señor Carl Schmack, director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense. ¿Aló? Muy buenas tardes a todos. Doña Beverly Thacker, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos. Doctor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Personalidades de la campaña Leer es Pura Vida. Invitados especiales, prensa y público en general. Tengan muy buenas tardes y gracias por estar aquí presentes. Para el Centro Cultural Costarricense Norteamericano es un honor participar por segunda vez y haber sido parte del grupo iniciador del programa de Leer es Pura Vida. La iniciativa de Leer es Pura Vida es precisamente promover el hábito de la lectura, que cada vez más es tan difícil de promover entre las nuevas generaciones, más tan importante poder promover la lectura, puesto que la lectura define, al final de cuentas, quién es uno como persona. La cantidad y la calidad de los libros que uno lea lo forman a uno como persona, lo nutren y definen, a final de cuentas, la calidad de la sociedad en la que nosotros vivimos. En los libros se recoge información, se recoge cultura, se recoge conocimiento, se recoge entendimiento y también entretenimiento. Todos estos son los valores y los beneficios de la lectura. Y por eso hemos querido, conjuntamente con la Embajada, la UNED y el Club de Libros, hacer esta campaña principalmente dirigida a los jóvenes, poder promover este hábito de la lectura, incentivarlos a que lean, ya sea un libro, una revista, medios digitales que ahora están tan de moda, pero que no dejen de leer y no dejen de nutrir sus conocimientos, su alma, a través de este ámbito tan milenario y tan importante para todos. Es muy significativo que el día de hoy estemos presentando la segunda edición de la serie de afiches dentro del marco de la Feria del Libro. Y como Centro Cultural Costarricense Norteamericano y dentro de lo que es la Biblioteca Mark Twain que tenemos, para nosotros es un orgullo poder seguir apoyando y promoviendo estas actividades y muchas otras actividades a nivel de autores, a nivel de lectores, jóvenes, niños, adulto mayor, para que todos estemos en contacto con la lectura en todo momento. Una vez más, quiero agradecer a la Embajada Americana,
a la UNED, al Club de Libros, a las personalidades que han presentado su imagen y que ustedes representan una figura a quienes aspirar y a quienes emular, y a todas las personas del Centro Cultural, la Embajada, que han estado trabajando activamente para hacer realidad esta segunda edición de afiches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias al señor Schmack por sus palabras. A continuación, el señor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia, nos dirige su mensaje. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera, en primer lugar, hacer un saludo especial a la señora Beverly Tracker, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, a don Carl Smart, director del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, a las personalidades que nos contribuyen en la segunda edición de la campaña Leer es Pura Vida, desde luego al equipo tan especial de docentes, entre los cuales se destaca la Cátedra de Gestión y Servicios de la Carrera de Bibliotecología de la UNED, así como del Centro Cultural, del Club de Libros y del personal de la Embajada. Esta campaña no hubiese sido posible si no es bajo el concurso de todas esas instancias. Ha sido una campaña creativa, ha sido una campaña que ha venido de menos a más. Por eso nos complace muchísimo ser hoy parte de este segundo año de proyecto Leer es Pura Vida dentro de lo que es la Feria del Libro. Esta campaña es respaldada por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y es por la siguiente razón. Podría preguntarse por qué no estar un programa de estos dentro de una escuela de educación. Es porque consideramos que apropiarnos de la palabra es apropiarnos de la vida. Cuando una persona lee, transforma su vida. Me llama mucho la atención que hoy en unos medios escritos se anuncie que Costa Rica está incrementando su tasa de suicidio y que estos suicidios se dan cada vez más en poblaciones más jóvenes, o que las poblaciones que usan drogas en nuestro país sean usadas a tempranas edades, o las tasas de deserción escolar, tanto en primaria como en secundaria, lejos de ceder, se aumentan. Hace poco me contaba un profesor visitando la cárcel de menores donde hay niños desde 12 años a 17 años, cómo él hizo un ejercicio al pedirles que leyeran un parrafito y no podían hacerlo, no podían gesticular dos líneas completas. Y eso, de alguna forma, aunque no hay estudios, pero vemos cómo estos jóvenes están atrapados, no tienen un manejo de la cosmovisión de la sociedad en que viven, o más bien esta sociedad les ha negado tanto que les ha quitado la palabra. Por eso nosotros consideramos desde la academia que esto no es solo una promoción de una lectura, no es para que la gente compre más libros, sino para que pueda tener un dominio de su vida, de sus sueños, de su imaginación inclusive. La escuela quiere agradecer muchísimo el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y del Centro Cultural, porque dentro lo que es la extensión
para la Escuela de Ciencias Sociales de la UNED, el poder llegar a poblaciones, el poder impactar a estudiantes y a personas que están fuera de los sistemas formales de educación. Por eso es que la UNED conformó, viendo la gravedad de los problemas de la deserción en Costa Rica, conformó lo que se llama el CONET, que es el Colegio Nacional de Educación a Distancia, para buscar darles oportunidades a estos estudiantes. Quisiera terminar solo agradeciendo esta nutrida asistencia del día de hoy y agradecerles a las personas que forman este equipo por su dedicación, por su entrega y desde luego el apoyo que la UNED como universidad pública ha recibido de la Embajada de Estados Unidos en favor de propiciar la vida, porque leer no solo es pura vida, sino que es propiciar la vida. Muchas gracias. Gracias al señor Aguilar. Seguidamente, la señora Beverly Tucker, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, nos dirige su mensaje. Buenas noches a todos. Señor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Señor Carlos Schmack, director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, protagonista de la campaña Leer es Pura Vida. Muy buenas tardes. Para la Embajada de los Estados Unidos es un verdadero placer formar parte de una iniciativa que tiene como objetivo motivar a los costarricenses a enamorarse de la lectura. El presidente John F. Kennedy decía que amar la lectura es cambiar horas de hastío por horas de indescriptible y deliciosa compañía. Con esta campaña, que iniciamos hace 2 años, deseamos que grandes y pequeños se deleiten con el placer de la lectura, tengan sed de obras literarias y deseos de dejar volar su imaginación. La segunda fase de Leer es Pura Vida incluye afiches y material promocional en el que se aprecian reconocidos costarricenses que nos invitan a leer: Eugenia Fuscaldo, Gabriela Traña, Lizeth Castro, Pedro Capmany, Carlos Rubio, Jaime Gamboa y Lara Ríos con gusto aceptaron ser parte de esta campaña, que ya ha rendido frutos muy positivos. Muchas gracias por su apoyo. Ellos, al igual que lo hicieron sus predecesores, realizarán actividades especiales en distintas bibliotecas públicas, centros educativos y otras instituciones en un esfuerzo por motivar a la gente a leer. Para nuestra sed diplomática, nuestra participación en la campaña como en esta feria es una oportunidad para compartir con el público diversos aspectos de nuestra cultura, desde la lectura hasta bailes folclóricos, teatro, música y gastronomía. Estamos aquí para que nos conozcan mejor y para fortalecer aún más los estrechos lazos de amistad que nos unen. Aprovecho para invitarlos a que nos acompañen en los próximos días a las charlas sobre educación ambiental, evolución de los libros electrónicos, conversatorios sobre Mark Twain y las presentaciones que tendrá nuestra invitada especial, la periodista Jenny Smith, de su libro Mundo Robado, en el que habla sobre la problemática del tráfico ilegal de animales silvestres, un tema de suma importancia para nuestros dos países. Nuestro sincero agradecimiento a la Universidad Estatal a Distancia, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano
y el Club de Libros por apoyarnos en la iniciativa Leer es Pura Vida, inspirada en un proyecto similar que la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos desarrolla desde 1985. Recordemos siempre el proverbio hindú que reza: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Los invito a leer porque leer es pura vida. Gracias. Agradecemos a la señora Tucker por sus palabras. A continuación se realizará la entrega simbólica del material. Para ello solicitamos que pasen al frente del Sistema Nacional de Bibliotecas. Recibe la señora Laura Rodríguez Amador. De Centros Universitarios de la UNED, recibe la señora Cinia Quesada. De las sedes del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, recibe la señora Betsy Zúñiga. Por otra parte, deseamos agradecer a las personalidades que colaboraron con la segunda serie de afiches. Por favor, pasar al frente el señor Carlos Rubio. La señora Eugenia Fuscaldo. La señora Gabriela Traña. El señor Jaime Gamboa. La señora Lisette Castro. El señor Pedro Capmani. La señora Lara Ríos. También llamamos a los niños Felipe González y Winson Wu. Ellos acompañaron a la señora Lara Ríos en su afiche. Asimismo, entregamos el material con la entrega simbólica a don Daniel Villalobos en representación de las librerías de la UNED.
También se desea agradecer a los usuarios de las bibliotecas, Andrés Duarte y familia, Leandro y Fabricio Brenes. Randall Jiménez. Francini Bedford. Mariela y Abdiel Solís. Rebeca Porras. Patricia Urrutia. Y la señora Priscila Hidalgo. Para finalizar, se realizará la develación de los afiches. De esta forma, damos por finalizado la presentación de la segunda serie de afiches 2014. Quedan cordialmente invitados a disfrutar de un refrigerio patrocinado por la Dos Pinos. Muchas gracias y que tengan buena noche.